Este tema de crossover pues ejemplifica muy bien lo que ha venido siendo mi vida en los últimos años. Para los que no están familiarizados con el tema, crossover es un término en inglés que, si lo traducimos literalmente al español, es cruce, pero bueno, la aplicación que se le da es el acto de irrumpir en otra categoría, estilo o campo, ¿no? Generalmente se usa para la industria del arte o para la industria de la música. Bueno, yo no soy ni artista ni músico, pero pues he brincado de industrias a lo largo de mi carrera. Para fines de esta presentación voy a dividir mi vida en dos bloques. Desde que nací hasta los 22 años, que es cuando me gradué, y de los 22 años en adelante, ahorita que tengo 31. ¿Por qué? Bueno, porque el segundo bloque, bueno, pues ya uno empieza a trabajar y pues como se empieza a tomar la vida un poquito más en serio, ¿no? Dividiría yo este segundo bloque en dos partes que ejemplifico con estas dos líneas, que es mi profesión o mi vida de godines y mi pasión, que son mis sueños, todo lo que siempre he querido hacer, ¿no? Vamos a comenzar con mi profesión. Yo soy ingeniero industrial. Como decía Chi ahorita, yo trabajé 7 años en la industria manufacturera en un grupo en Monterrey, Grupo Signux. Y por mucho tiempo hice supervisión de procesos en plantas industriales, haciendo cables y haciendo mil cosas. Luego brinqué al área de planeación estratégica y finanzas. Pero por mucho tiempo estuve haciendo cosas como esto. ¿Qué es eso? No sé si alguien sepa, pero es un arnés automotriz. Para los que no sepan qué es un arnés automotriz, es un conjunto de cables que van encintados y es todo el cableado que llevan los carros abajo. Okay, es lo que conecta la batería con las luces, con su tablero, con todo eso. Y le damos en la siguiente para que se den una idea de qué es. Bueno, pues es un proceso complicado. Estas chavas están extendiendo estos cables que llegan a ser hasta 15 metros de largo y los extienden en estos tableros que van dando vueltas y los van conectando así en pequeños conectores y bueno, la verdad es que se enredan todos. Es un proceso bastante tedioso. La creatividad está presente en cada uno de nosotros y es aquella habilidad que tenemos para encontrar diferentes soluciones, alternativas a diferentes problemas. Un ejemplo, a lo mejor y muy ñoño, que les voy a poner aquí, es este. Bueno, esto es igual en la planta en Nicaragua donde estaba haciendo estos arneses. Estas partes que ven en a la izquierda son unas perchas que llevan estos cables larguísimos y a la gente se le dificultaba mucho bajarlos, se enredaban todos. Se crean, ya saben, cuando se les ha enredado los cables de la tele o algo en su casa, ya saben que es súper tedioso, ¿eh? Bueno, imagínense en un proceso, pues eso alenta demasiado el proceso, etc. Y me metí mucho manos a un taller a hacer algún diseño y encontrar una solución. Y esto lo pongo simplemente como un ejemplo de que hay muchísimas soluciones. La creatividad está presente, incluso estaba presente en aquel momento de mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros. ¿Quién de aquí no es diseñador o está en una industria creativa? Poquitos, pero sí hay. Pero bueno, en sí la creatividad está presente en todas partes, ¿no? La siguiente, bueno, por si no me creían, ahí estoy yo. Estoy dando una capacitación en una planta en Nicaragua. Y la siguiente, por favor. A los 25 años. Llega una crisis existencial, ¿no? No sé a quién le haya pasado, si no tienen 25 todavía, pues les va a pasar. Bueno, a mí me pasó a esa edad, quién sabe. Pero, pues uno se empieza a preguntar qué estoy haciendo, quiero en realidad estar haciendo arneses automotrices toda mi vida, ¿qué quiero hacer? O sea, entré entonces en un proceso de introspección bastante denso, que no duró un mes ni dos meses, o sea, duró a lo mejor un año, en donde me pregunté muchísimo qué quería hacer con mi vida. Y leí bastante, me topé con un concepto que yo creo que me ayudó mucho, el del norte verdadero, ¿no? Lo que dice este concepto es, independientemente de lo que estés haciendo con tu vida, pues debes de tener como que un norte, ¿no? Como que una dirección hacia dónde vas, y todo lo que hagas
tiene que ir abonando a cumplir ese norte. Entonces ese fue como para mí el primer, así que dije, ok, bueno, pues entonces ¿cuál es mi norte? ¿No? También me tenía que preguntar. Y me di cuenta que después de analizar, de hacer todo este proceso de introspección, me di cuenta que a mí lo que me gusta hacer, o sea, es una combinación de lo que sabes hacer con lo que quieres hacer, ¿no? Me di cuenta que me gustaba crear, me gustaba generar cosas nuevas, inventar o, bueno, crear cosas, ¿no? Emprender, impactar, o sea, generar un cambio positivo en la comunidad, o al menos hacer algo que generara un cambio. Y al final de cuentas eso me llevaría a ser feliz. Pues es lo que yo pensé, ¿no? Si yo era feliz, y si yo soy feliz, podría transmitir y hacer feliz a los demás. Y bueno, a lo mejor suena bastante elevado, ¿no? Y tampoco quiero decir que pues ya yo estoy haciendo feliz a todo el mundo, pero para mí eso fue como que el motivador para que todo lo que hiciera en mi vida tenía que estar alineado a eso y a ese norte. Otra frase que me topé en todo este proceso fue esta, que dice, no se trata del destino, sino de la jornada, sino del camino, ¿no? O sea, no importa, quiero llegar, cuando sea yo director general de tal empresa, voy a ser feliz, no existe tal cosa. O sea, uno tiene que hacer de su vida que todo sea, sean experiencias relativas, que estén abonando a ese fin último, y así vamos a ser felices todo el tiempo. Entonces, bueno, ya que les di toda esta explicación, pues entonces brinqué y me brinco de línea, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, ¿qué quiero hacer ahorita? Quiero generar algo, quiero algo que impacte. Y el primer proyecto que hicimos, que lo generé con mis hermanos, fue, tenía como ingredientes principales algo de inquietud, yo siempre he sido muy inquieto, quería hacer algo. Algo de rebeldía, porque ¿quién no es rebelde a los 25 años? Todo el mundo quiere cambiar todo y quiere hacer las cosas diferentes. Y el tercero tenía el elemento de cambio, de generar un cambio, ¿no? Estábamos en 2007, la inseguridad en México estaba mucho peor que ahora, en Monterrey de hecho era bastante, bastante grave. Y lo que decidimos hacer fue, bueno, todo el mundo, todos los jóvenes de nuestra edad siempre pues, nos quejamos, ¿no? Y los haters y los trolls en Facebook ahorita lo pueden ver, ¿no? Pero decidimos, bueno, ¿por qué en vez de quejarnos no hacemos algo propositivo? O sea, que la gente proponga. Entonces creamos un portal, una ONG que promovía el periodismo ciudadano, y es un portal que hasta ahora existe, que se llama JOIN, que viene, es un acrónimo de Jóvenes Informados, y la idea era darle un espacio a los jóvenes para que pudieran informarse y expresarse informadamente sobre diferentes temas en el país. Para no hacerles el cuento largo, bueno, pues tuvimos el orgullo de ser reconocidos en la ONU en Nueva York. Nos dieron un premio, del Premio Mundial de la Juventud en la categoría de búsqueda de la verdad, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, después de eso, me di cuenta que pues, todo es posible. O sea, si no es mi industria, no hay nadie que te diga que no puedes hacer algo. Oye, es que eres ingeniero, no tienes que, sabes que hacer cables toda la vida. Tú no eres periodista, ¿por qué estás haciendo eso? Oye, ¿por qué quieres ser diseñador gráfico si tú eres programador, etcétera, ¿no? Yo creo que a todo mundo nos pasa. Entonces, el siguiente proyecto, este proyecto de Join nos fue llevando a otros proyectos. El siguiente proyecto que tuvimos fue, tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto en Monterrey, que se llamó Seres Queridos, y en ese proyecto invitamos a la comunidad de Monterrey a que saliera a las calles a fotografiar, documentar quiénes eran los seres queridos de la comunidad. Y estos seres queridos, bueno, pues no son, digo, son las personas que hacen la vida de la ciudad más habitable, que hacen la vida mejor, y decidimos invitar artistas urbanos internacionales a que retrataran sus caras en gigante. Generalmente los espacios grandes como los espectaculares y todo, están reservados para políticos, para deportistas, artistas, ¿no? Y lo que queríamos era darle un espacio a la gente común y corriente que hace mejor la ciudad, y nació este proyecto. Un proyecto que tuvo mucho éxito para nosotros y nos llenó mucho. O sea, iba totalmente alineado a mi norte verdadero, ¿no? O sea, porque pues era algo que me mantenía creativo, me mantenía haciendo cosas, me mantenía impactando a cierto número de personas en una ciudad. Después lo replicamos en Campeche, hicimos por ejemplo, este señor es una vidrios en una esquina en Campeche, pero la gente lo quiere mucho, le dicen el perrito, por eso es que el artista lo pinta un artista alemán que se llama Erakut
lo retrata con un perro en la cabeza. Y después dijimos, bueno, si ya lo estamos haciendo aquí, pues vámonos y a buscar otros horizontes. ¿Por qué no llevamos un proyecto como este a la cuna del arte a nivel mundial, que es Francia, es París? E hicimos este proyecto, donde pues retrata, este es un ejemplo donde se retrató, en cada ciudad había como 5 o 6 personas retratadas, no más estoy poniendo algunas, ¿no? Este es un inmigrante pakistaní en París, y vende periódicos, ¿no? De Le Monde, creo, entonces todo el mundo lo quiere, y lo retratamos ahí en el Distrito 6 de París, y la verdad estuvo muy padre. Bueno, es importante decirles que todo esto siempre lo hice a la par de mi profesión, o sea, no fue como que ya me había salido, sino que tenía yo todavía mi trabajo en Signum y estaba en planeación estratégica, me habían hecho gerente de inteligencia, me mandaron a la maestría, me la pagaron, todo con la esperanza de que cuando regresara me dijeron, bueno, cuando regreses aquí tienes tu carrera hecha, en 5 años vas a ser director, etcétera. Pero yo cuando regresé a mi maestría, me di cuenta que mi pasión pues había crecido mucho más que mi profesión, ¿no? Entonces, aquí es cuando tenía que tomar una decisión en mi vida, ¿no? Yo ya tenía 29 años y tenía que tomar una decisión en mi vida. Y viene el concepto de aventar la mochila. Este concepto lo leí en un libro que se llama Last Lecture, o La Última Clase, que la da un ex profesor que fue de Carnegie Mellon en Estados Unidos, que fue diagnosticado con cáncer, y habla sobre él quería siempre hacer sus sueños que tenía desde niño, como viajar al espacio, como tener o estar en gravedad cero, y todos los cumplió y los relata, ¿no? Y dice que muchas veces lo que tenemos nosotros son estas bardas de ladrillo que nos impiden hacer esas cosas, que están ahí como para hacernos las cosas difíciles, pero también están ahí para demostrarte qué tanto quieres algo, ¿no? Entonces lo que dice es, en esos momentos lo que tienes que hacer es aventar la mochila con tus provisiones del otro lado y luego ver cómo vas por ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso en todos los proyectos que hemos hecho pues como que pues aplica, o sea, siempre tiramos la mochila y luego vemos cómo vamos por ella, y eso te motiva y te empuja a alcanzar lo que quieres. Para saber qué hay detrás de la barda, para saber qué hay detrás de la barda, hay que aventar la mochila y hay que brincarla, ¿no? Bueno, esta es una foto. Cuando llegué, cuando me di cuenta que quería aventar la mochila, estaba en mi lugar, estaban mis amigos, de hecho, ahí. Todo el mundo siempre se quería salir de la empresa, ¿no? Porque todo el mundo, cuando está en una empresa, odia donde trabaja. No, yo me voy a salir, aquí no está horrible. Todo el mundo dice eso, pero en realidad casi nadie hace nada. Entonces, en ese momento me paré y dije, le marqué a mi hermano, le marqué a mi papá, les dije, yo me voy a salir en 2 meses, y tomé la decisión. Y literal, en 2 meses me salí. Esa es una foto de un día muy triste, pero en realidad no tanto. En realidad fue pues un cambio que quería hacer. Hasta hice un GIF aquí para un meme mío. Y vamos a la siguiente. Sí. Y bueno, entonces llegó el momento en que convertí mi pasión, mi profesión. ¿Qué es lo que todo mundo te dice también? No, hombre, haz lo que, tú debes de hacer lo que amas y lo que quieres, el dinero va a venir solo, pero pues no es tan fácil. O sea, si todo el mundo te lo dice así como si fuera de que mañana hazlo, ¿no? Es un proceso, es lo que les quiero decir, pero es muy importante como que ir identificando esas cosas que en realidad quieres hacer, porque si no vas a andar brincando de parte a parte. Ahora, yo siento que ya estoy ahí, sin embargo no quiere decir que pueda estar en otra industria eventualmente. O sea, yo lo que siempre quiero cumplir es simplemente algo que me mantenga motivado, que cree, que impacte y que cambie. Entonces hay muchas cosas que puedo hacer que yo creo que me van a mantener motivado y feliz. Ya, bueno, aquí ya es para explicarles. Harto fue ya una empresa que creamos ya que nos salimos. Bueno, mi hermano ya iba corriéndola, o sea, un rato. Entonces cuando me salí, pues sí aventé la mochila, pero tenía mínimo algo con qué caer, en dónde caer, ¿no? No era una empresa gigante, éramos él, yo y mi hermana. Y poco a poco la fuimos creciendo, y ahorita tenemos un equipo de 12 personas, algunos de ellos están aquí. Un super equipo que hemos formado. Y ahorita ya esta empresa pues tiene 3 áreas. Tiene un área de estudio, que hacemos diseño gráfico, hacemos algo de branding, visualización de datos,
algo de BTL, trabajamos mucho con artistas porque pues estamos acostumbrados a trabajar con artistas urbanos, entonces hacemos cosas, etcétera. Y luego, comenzando, de hecho cuando recién me salí, hicimos el proyecto de All City Canvas, no sé si algunos estén familiarizados con él, pero hicimos en 2012 un festival de arte urbano en la Ciudad de México, donde trajimos como que al All Star Game de los artistas urbanos a nivel mundial, incluidos dos mexicanos, e intervenimos diferentes espacios de la Ciudad de México, cosa que no se había hecho antes. Entonces eso es lo que siempre nos mantenía como que motivados a hacer cosas que cambiaran, que generaran un cambio disruptivo, cosas que luego mucha gente decía, no, hombre, ¿cuándo vas a poder pintar tu Tlatelolco? ¿O cuándo vas a poder pintar un puente en Monterrey, el puente atirantado? Son cosas que siempre nos motivaron a seguir haciendo cosas diferentes. Estos son algunos ejemplos de artistas que trajimos para ese festival. Esto es en el Reforma Avenue. Sanner, si alguno conoce a Sanner, es el de la izquierda. Es un artista mexicano. Y el año pasado hicimos un muro también en Nueva York, siempre tratando como que buscar otras fronteras. Y ya, el último, digamos que el bebé de nosotros ahorita es el proyecto de la galería. Trabajando con diferentes artistas, nos dimos cuenta que teníamos que tener un espacio para impulsar esa creatividad y retar los límites creativos de algunos artistas. Entonces abrimos un espacio en la Roma y es el proyecto de Celaya Brothers Gallery. Esas son fotos del espacio. Y esta, bueno, este es otro ejemplo de lo que hacemos. Algunos clientes fuera, por ejemplo, este es un cliente en Australia que quería curar un espacio. Este artista es un artista oaxaqueño, Sanes. Y pues estamos, pues nosotros motivados saliendo de México haciendo cosas diferentes, pero también dándole oportunidad a otros artistas que tengan como más exposición en el extranjero y demás. Entonces, pues es lo que nos mantiene motivados, ¿no? Voy a cerrar ya con cuatro puntos para irnos a tomar café y a comer sándwiches de waffle. No hay tiempo que perder. Eso, bueno, ¿por qué? Porque mucha gente te dice que, por ejemplo, es el caso de los banqueros. Te dicen, no, pues es que la recompensa viene al final. Te tienes que fregar no sé cuántas horas al día y al final te va a ir perfecto. Pero no hace nadie saber si ahorita sales y te atropella alguien y ya no estás aquí. Entonces, no hay tiempo que perder, encontré en dónde, o sea, su mínimo su ruta y todo lo que vayan haciendo, pues que vayan abonando eso, ¿no? Son como mis recomendaciones o lo que yo podría dejar. Perderle el miedo a fracasar, aventar la mochila, no hay mucho que perder. O sea, también siempre hay como aventarle y hay un riesgo calculado, ¿no? La avientas, pero tampoco a lo mejor en una pared que es de 2 kilómetros de alto. ¿Vale la pena intentar? Bueno, esto personalmente lo digo porque pues no me arrepiento de ninguna de las cosas que he hecho hasta el día de hoy. Y eso me mantiene pues muy, muy contento con lo que he hecho. Y al final, no hay nada que no puedas hacer. Esta es, no quiero sonar como a libro de superación personal, sino en realidad, la gente que siempre te dice que ¿por qué vas a hacer tú eso si tú nunca has estudiado historia del arte? ¿Por qué vas a tener una galería? Pues, al final de cuentas, lo que importa es lo que uno cree. Si nosotros queríamos darle un espacio a artistas para que pudieran abrir, para poder exponer sus obras, créanme que hay miles de artistas que lo ven diferente. Siempre van a estar los haters y la gente que les va a decir, no hombre, no pueden, ya existen 10.000 galerías, ya existen 10.000 proyectos así. Pero en realidad hay otro lado de muchísima gente que quiere hacer cosas diferentes. Entonces, pues es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido un poco de alguno de los tips que les di el día de hoy.